Con la finalidad de seguir cumpliendo con la tarea de educar y hacer conciencia en las personas sobre la conservación de las tortugas, el Centro Mexicano de la Tortuga en Mazunte realizó trabajos de mantenimiento en colaboración con el DIF estatal y Monte de Piedad del Estado de Oaxaca. Denise Bermúdez Díaz, subdirectora del Centro Mexicano de la Tortuga, indicó que estos trabajos traerán beneficios como ofrecer una nueva imagen a las y los visitantes. Es la atracción de los visitantes, que los visitantes se vayan con una nueva visión, que les guste estar acá, que se sientan cómodos, que vean que tenemos este cuidado hacia las tortugas y que les estamos dando tanto un espacio digno a las tortugas como a ellos, a los visitantes. Bermúdez Díaz destacó la importancia de conocer a los seres vivos para poder cuidar de ellos. Oaxaca es uno de los estados más importantes a nivel nacional en tortugas marinas, sin embargo, mucha gente no los conoce. Y el lema de la CONAM es conocer para conservar. Si nosotros conocemos lo que queremos conservar, va a ser un resultado exitoso. El centro recibe alrededor de 80 usuarios diarios, entre los que destacan estudiantes de diferentes niveles educativos, a quienes se les da un recorrido para que conozcan las especies de tortugas marinas como carey, golfina y prieta, así como las tortugas terrestres y de agua dulce. Edgardo Aguilar Escobar, director general del Monte de Piedad del Estado de Oaxaca, invitó a padres y madres de familia a acercarse al Centro Mexicano de la Tortuga en compañía de sus hijas e hijos para conocer parte de la vida que habita en nuestro planeta. Invitar tanto a nuestros paisanos, invitar para la gente que nos visita del interior de la República, así como inclusive para visitantes extranjeros que visiten este Centro Mexicano de la Tortuga. Es un espacio increíble y que sin duda alguna va a cambiarles un poco la visión sobre estas tortugas marinas, terrestres y de agua dulce. Con imágenes de Roberto Velázquez, Cor TV Noticias.